असुर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असुर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असुर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। Traducción palabra por palabra. Asuriaha, destinados para los asuras. Nama, famosos con el nombre. Te, esos. Lokaha, planetas. Andena, por la ignorancia. Tamasa, por la oscuridad. Abritaha, cubiertos. Tan, esos planetas. Te, ellos. Pretya, después de la muerte. Apikapchati, entran a. Che, cualquiera. Que, todos. Cha, y. Atmahanaha, los asesinos del alma. Yanaha, personas. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. El asesino del alma, sea quien fuere, deberá entrar en los planetas conocidos como los mundos de los infieles, llenos de oscuridad e ignorancia. Significado. La vida humana se distingue de la vida animal, porque tiene grandes responsabilidades. Los que están conscientes de estas responsabilidades, y que trabajan con ese espíritu, son llamados suras, personas santas. Y los que desatienden estas responsabilidades, o que no tienen información sobre ellas, son llamados asuras, demonios. En todo el universo hay estas dos clases de seres humanos. En el Rig Veda se afirma que los suras siempre aspiran a llegar a los pies del loto del Señor Supremo, y obran para lograr eso. Sus obras son tan iluminadas como la ruta del sol. Los seres humanos inteligentes siempre deben recordar que esta forma corporal específica se obtiene después de una evolución de muchos millones de años y una larga transmigración. Este mundo material es a veces comparado con un océano, y este cuerpo humano con una sólida nave concebida especialmente para cruzarlo. Las escrituras védicas y los acharyas o maestros santos son comparados con unos barqueros expertos, y las facilidades del cuerpo humano con las prisas favorables que ayudan para que la nave haga fácilmente su recorrido hasta el destino deseado. Si a pesar de todas estas facilidades, una persona no utiliza completamente su vida para alcanzar la autorrealización, debe ser considerada un Atmaha, un asesino del alma. El Sri Upanishad advierte claramente que el destino del asesino del alma es entrar en la región más oscura de la ignorancia, para sufrir ahí perpetuamente. Las necesidades económicas de los cerdos, los perros, los camellos, los asnos, etc., son tan importantes como las nuestras. Pero los problemas económicos de estos animales solo se resuelven en condiciones asquerosas y desagradables. Las leyes de la naturaleza le proporcionan al ser humano todas las facilidades para que viva cómodamente, debido a que la forma humana de vida es más importante y valiosa que la vida animal. ¿Por qué recibe el hombre una vida mejor que el cerdo y otros animales? ¿Por qué recibe todas las facilidades un alto funcionario y no un empleado ordinario? La respuesta es que un alto funcionario tiene que desempeñar deberes de un índole superior. El ser humano tiene deberes superiores a los animales, quienes solo se dedican a alimentar continuamente sus hambrientos estómagos. A pesar de esto, la civilización moderna, asesina de almas, únicamente ha incrementado los problemas del estómago hambriento. Si nos acercamos a esa bestia refinada que es el hombre civilizado moderno, y le preguntamos acerca de sus ocupaciones, él responderá que solo quiere trabajar para satisfacer su estómago,
y que no es necesaria la autorrealización. Sin embargo, las leyes de la naturaleza son tan crueles que a pesar de su afán por trabajar arduamente en beneficio de su estómago, siempre está amenazado por la posibilidad del desempleo. Hemos recibido esta forma humana de vida para llegar a su perfección más elevada, y no para trabajar arduamente como los asnos y los cerdos. Si somos indiferentes por alcanzar la autorrealización, las leyes de la naturaleza nos forzarán a trabajar arduamente, aunque no queramos. Los seres humanos de esta era han sido forzados a trabajar tan arduamente como los asnos y los bueyes que tiran carretas. En este verso del Sri Upanishad se dan a conocer algunas regiones donde son enviados los asuras a trabajar. Si un hombre fracasa en el cumplimiento de sus deberes como ser humano, es forzado a transmigrar a los planetas asurias y a nacer en especies degradadas de vida para trabajar arduamente en la ignorancia y la oscuridad. En el Bhagavad Gita 6:41 al 43, se afirma que el hombre que emprende el sendero de la autorrealización, pero que no concluye el proceso, a pesar de haberse esforzado sinceramente, recibe la oportunidad de nacer en la familia de un Shuchi o de un Srimati. La palabra Shuchi se refiere a un Brahman avanzado espiritualmente, y Srimati indica a un Vaishya, un miembro de la comunidad mercantil. Esto indica que la persona que no logra comprender cabalmente su relación con Dios recibe una mejor oportunidad para cultivar la autorrealización, debido a sus esfuerzos sinceros en vidas anteriores. Si incluso el candidato caído recibe una oportunidad de nacer en una familia noble y respetable, es difícil imaginar la posición del que ha logrado el éxito. El simple hecho de intentar comprender cabalmente a Dios garantiza el nacimiento en una familia rica o aristocrática. Sin embargo, alguien que ni siquiera hace el intento, sino que desea estar cubierto por la ilusión, y que es excesivamente materialista y está apegado al disfrute material, debe entrar en las regiones más oscuras del infierno, tal como se confirma en todas las escrituras védicas. Semejantes asuras materialistas a veces simulan practicar la religión, pero su objetivo final es la prosperidad material. El Bhagavad Gita 16, 17 al 18 censura a tales hombres, pues su grandeza depende solo de su habilidad para engañar a otros, y son poderosos en base a los votos de los ignorantes y su propia riqueza material. Estos asuras, carentes de autorrealización y conocimiento sobre Ishavasya, el Señor, ciertamente entrarán en las regiones más oscuras. La conclusión es que nuestra posición como seres humanos no es únicamente para resolver problemas económicos de una forma insegura, sino para resolver todos los problemas de la vida material en que nos han colocado las leyes de la naturaleza. Anejadekam manaso javiyo nainat deva apnovan purvam arshat tadhavato jnanatyeti tishtat tasminna pomatarishva dadhati Anejadekam manaso javiyo nainat deva apnovan purvam arshat tadhavato jnanatyeti tishtat Tasminna pomatarishva dadhati. Traducción palabra por palabra. Anejat, fijo. Ekam, uno. Manasaha, que la mente. Yavijaha, más veloz. Na, no. Enat, este señor supremo. Devaha, los semidioses como Indra. Apnuvan, pueden acercarse. Purvan, delante. Arshat, moviéndose rápidamente. Tat, él. Tabataha, los que están corriendo. Anjan, otros. Adyati, sobrepasa. Tishtat, permaneciendo en un lugar. Tasmin, en él. Apaha, lluvia. Maatarishwa, los dioses que controlan
el viento y la lluvia. Tatati, abastecen. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Aunque la personalidad de Dios se halla fijo en su morada, es más veloz que la mente y puede superar a todos los demás cuando corre. Los poderosos semidioses no pueden acercarse a él. Aunque él esté en un solo lugar, controla a los que abastecen el aire y la lluvia. Él supera a todos en excelencia. Significado. Nadie puede conocer al Señor Supremo, quien es la personalidad absoluta de Dios, por medio de la especulación mental, ni siquiera el mejor filósofo. Solo pueden conocerlo sus devotos, gracias a su misericordia. El Brahma Samhita afirma que si un filósofo no devoto viaja incluso a la velocidad de la mente por cientos de años, todavía encontrará a la verdad absoluta demasiado lejos de él. Como se describe en el Ishopanishad, la personalidad absoluta de Dios tiene su morada trascendental llamada Krishna Loka, donde permanece y se dedica a sus pasatiempos. No obstante, gracias a sus potencias inconcebibles, él puede llegar simultáneamente a todas partes de su energía creativa. El Vishnu Purana compara sus potencias con el calor y la luz que emanan del fuego. Aunque el fuego está situado en un solo lugar, puede distribuir su luz y calor por todas partes. En forma similar, aunque la personalidad de Dios absoluta esté fijo en su morada trascendental, puede difundir sus diferentes energías por todas partes. Aunque sus energías son innumerables, puede dividirse en tres categorías principales: la potencia interna, la potencia marginal y la potencia externa. Cada categoría tiene cientos y millones de subdivisiones. Todos los semidioses dominantes, que están facultados para controlar y administrar los fenómenos de la naturaleza, tales como el aire, la luz, la lluvia, etc., están clasificados dentro de la potencia marginal de la persona absoluta. Los seres vivientes, incluyendo los humanos, también son productos de la potencia marginal del Señor. El mundo material es una creación de la potencia externa del Señor, y el mundo espiritual, o sea, el reino de Dios, es la manifestación de su potencia interna. Las diversas energías del Señor están así presentes en todas partes, a través de sus diversas potencias. Aunque no existe diferencia entre el Señor y sus energías, no debe pensarse erróneamente que el Señor Supremo está distribuido impersonalmente por todas partes, o que ha perdido su existencia personal. Los hombres se han acostumbrado a hacer conclusiones en base a su propia capacidad de comprensión, pero el Señor Supremo no está sujeto a nuestra limitada capacidad de comprensión. Por este motivo, los Upanishads nos advierten que nadie puede acercarse al Señor con su propia potencia limitada. El Señor dice en el Bhagavad Gita 10.2 que ni siquiera pueden conocerlo los grandes rishis y suras. ¿Y qué decir de los asuras, que ni siquiera son aptos para comprender las obras del Señor? Este cuarto mantra sugiere muy claramente que la verdad absoluta es finalmente la persona absoluta. De otra forma, no hubiese sido necesario mencionar tantas cosas para sustentar sus aspectos personales. A pesar de que todas las partes integrales individuales de las potencias del Señor tienen todos los síntomas del Señor mismo, sus campos de actividad son limitados, y por lo tanto, todas ellas son limitadas. Las partes integrales nunca son iguales a la totalidad, y por consiguiente no pueden apreciar toda la potencia del Señor. Estando bajo la influencia de la naturaleza material, los seres vivientes, tontos e ignorantes, quienes solo son partes integrales del Señor, hacen conjeturas sobre la posición trascendental del Señor. El Sri Upanishad advierte que es inútil tratar de establecer la identidad del Señor con especulaciones mentales. Uno debe tratar de conocer a la trascendencia usando una fuente superior como los Vedas,
los cuales ya tienen conocimiento de la trascendencia. Todas las partes de la totalidad completa están dotadas de alguna energía particular para actuar. Cuando esa parte olvida sus actividades particulares, se le considera cubierta por Maya, la ilusión. El Shri Upanishad por eso nos advierte desde el mismo principio que seamos muy cuidadosos y desempeñemos el papel que el Señor nos ha asignado. Esto no significa que el alma individual carece de iniciativa propia. Ya que es parte integral del Señor, también debe tener la misma iniciativa del Señor. Cuando uno utiliza correctamente su iniciativa o naturaleza activa, con inteligencia, comprendiendo que todo es la potencia del Señor, puede entonces revivir su conciencia original, que había perdido debido a su asociación con Maya, la energía externa. Todos los poderes provienen del Señor. Por eso, todo poder particular debe ser utilizado para cumplir la voluntad del Señor y para nada más. Los que han adoptado una actitud sumisa pueden conocer al Señor. Conocimiento perfecto significa conocer al Señor en todos sus aspectos, conocer sus potencias y conocer cómo trabajan estas potencias debido a su voluntad. El Señor describe específicamente estos temas en el Bhagavad Gita, el cual es la esencia de todos los Upanishads.